están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, pues el día de hoy, como ya leyeron el título de este gran videazo, vamos a comer platillos yucatecos. Estos platillos bastante adorados y amados por todos los mexicanos porque son una tremenda delicia. Este lugar lo encontramos sobre la calle Colonia del Valle y la calle Providencia. Estamos en la Colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez, y el lugar se llama Las Polas del Valle. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a probar este lugar? Porque de seguro vamos a comer comida sumamente gloriosa. Mucha cochinita, tortas, panuchos y mucho más vamos a comer porque pues tenemos mucha hambre. Así que acompáñenme. Queridos amigos, pues ya estoy muy contento y súper emocionado de ya poder probar unos platillones yucatecos aquí en Las Polas, delicias yucatecas. Es un restaurante, amigos, que tiene ya más de 18 años aquí instalado. Y déjenme decirles que para empezar el lugar está bastante bonito. Me gusta mucho como la temática que tiene de las mesitas de madera, muchos arbolitos. Está bastante bonito el lugar y es algo amplio, ¿eh? La verdad, tú puedes comer en la parte de afuera donde tienen un aforo para el 30% y un 20% adentro. Tanto afuera por dentro del lugar está muy bonito, está bastante relajado y muy amigable el lugar. En este lugar podemos encontrar desde taquitos, tortas, tamalitos, algunas entradas, ensaladas, sopas. Todos son platillos yucatecos. Todo lo preparan aquí, desde la cochinita, el lechón, el pavito, las aguas que podemos encontrar. Que podemos encontrar agua de chaya o como esta que tenemos de pepino. Súper fresca, ¿eh? En este lugar quisimos empezar probando las tortillas. Aquí podemos encontrar tortas, ya sea pues la clásica, que es como la de cochinita pibil. Podemos encontrar de lechón, de pavito, de arrachera, entre otros alimentos más con las tortas. Y obviamente todos aquí son preparados de una manera tradicional y casera, como son los platillos yucatecos. Esta tortita que tenemos de cochinita pibil, amigos, tiene un costo de 90 pesos. Aquí las tortas oscilan desde 85 hasta 144 pesos. A la tortita nosotros ya le pusimos su cebolla morada, que es la cebollita morada tradicional, que puedes acompañar con un taquito de cochinita. Y tenemos, podemos encontrar salsillas de habanero crudo, que es como un purecillo de habanero rojo. Y también podemos encontrar habanero horneado con aceite de oliva. Nosotros esta ya le pusimos de las dos, o sea, le pusimos una combinación de ambas salsitas con su cebollita morada, que una es como si fuera una especie de cebollita como encurtida con orégano, y la otra es como una cebollita que tuviera como un toquecillo de naranja, como más cítrico, para que tenga un saborcillo pues más sabroso. ¿Qué les parece si le entramos a esta tortita? Le ponen primero una cama de frijoles que se ven deliciosos. Luego le ponen la cochinita encima y ya le pones tú lo que te plazca. Y el pancito, cuando lo están dorando, le ponen la misma grasita de la cochinita. O sea, de seguramente va a ser una completa delicia. Así que pues vamos a entrarle. Provechito. La cochinita está muy jugosa. Todo mexicano es súper fanático de la cochinita. Y aquí de verdad tiene ese saborcito bien rico. Inclusive la carnita todavía la tienen en la hoja de plátano, para que se conserve ese sabor tradicional, porque la cochinita es preparada al horno aquí en la ciudad. Las cebollitas están muy ricas. La salsita sí está picosa, pero es que el habanero, papá, el habanero aquí es la magia. O sea, es lo que levanta brutal estos platillos. La salsita está fenomenal, güey. La verdad, ustedes saben, yo lo he dicho en varios videos, que yo amo el habanero. Está riquísimo. El habanero sí está picosón, güey, pero es un picor muy, muy sabroso. Hijo, esta torta está brutal, ¿eh? Siempre aquí en los platillos yucatecos, la cebollita morada y el habanero es como el condimento ideal para estos platillos. Está espectacular esto. La cochinita, amigos, de verdad tiene un sabor bien, bien sabroso, ese saborcito característico de la cochinita. El pibil es un platillo completamente garnachero y exquisito. El saborcito que le da la hoja de plátano, el adobo del pibil, está sumamente riquísimo. Las salsitas están muy picosas. Inclusive me dijeron que la salsita roja cruda o el puré de la rojita de habaneros era la que más picaba, y sí, yo le eché de las dos salsas y yo me enchilé. Obviamente sabe riquísimo, pero sí están picosas las salsas, güey. Ahora pasamos a la tortita de lechón, amigos. Que ambas tortas que probamos están hechas con un baguette francés. A ambas le pusieron una camita de frijol. Esta, que es la de lechón, viene con carnita de lechón, salsa verde y durito de chicharrón, que es como chicharroncito que se hace del mismo lechón. Entonces, esta igual ya le pusimos cebollita morada con salsita roja. Y vuelvo a lo mismo, las dos están bien picosas, güey. Vamos a probar esta, la de lechón. También
también está de lechoncito, tiene un sabor bastante rico la carnita. A mí se me figuró mucho como cuando comes esa piernita o el lomo de Navidad, tiene un saborcito bastante caserón, sabroso. Pero algo que sí les voy a reconocer brutal, amigos, es que yo me quise ver bien chicho, echarle el mix de las dos salsas. Digamos, pues a mí me gusta el habanero, puse de las dos a la torta y güey, ya estoy súper enchilado. La neta, hasta me está escurriendo el moquito. Es que como la salsita roja está, pues hagan de cuenta que es el puro habanero machacado, pues se queda con la semillita, eso hace que pique muchísimo. Está jugosa la carne, está suave, tiene una textura bastante rica. El baguettecito está bastante sabroso, igual este es cocinado con la misma grasita del lechón. Ya se me bajó un poquito la enchilada, amigos, y la verdad es que yo creo que de la tortilla de lechón, la de cochinita, a mí me gustó más la de cochinita. Ya sé que en gusto se rompe géneros y a lo mejor habrá gente que ame mucho el lechón. Está rico también, o sea, sabe, les digo que a mí me supo como cuando preparas para Navidad ese lomo, la piernita de Navidad, cuando te la comes en la tortita de recalentado, así. Está rico el lechoncito, le da muy buen sabor. También el durito, que es como los trocillos de chicharrón que viene con la torta, entonces está muy bien. Tortita, amigos, oscila en el precio de 125. Yo sé que a lo mejor para algunos puede sonar como un poco caro. Tiene que ver tanto que lo preparan de manera artesanal como también por la zona, entonces pues por eso están los precios así. Después de meternos esa super ultra hiper mega enchilada, papá, ahora pasamos a lo sabrosugli también, que ya después de las tortitas que estuvieron bastante buenas, ahora pasamos al panucho. El panucho es este platillo bastante casero, tradicional. Igualmente es como el taquito de cochinita, una completa chulada. Y pues vean, la neta, el panucho, yo quise primero probar las tortitas porque se me hacía algo bastante rico y que valía la pena probar. Estos panuchos podemos encontrar aquí, panuchos de cazón, de chamorro al pibil, de cochinita pibil, pulpo de chamorro, de pollo. Y este panucho es uno que nos recomendaron aquí, que viene con pavito al escabeche con longaniza, y le pusimos igual su toquecillo de esta salsita de habanero horneadita con su toque de cebollita morada. ¿Qué les parece si lo probamos? A ver qué tal está. Provechito. Aquí todos los panuchos oscilan el precio desde 28 hasta 40 pesos. Este que probamos, que pavito en escabeche, está en 40 pesos, pero la neta, déjenme decirles que es un panucho sumamente rico. El saborcito del pavo es delicioso. Yo que disfruto mucho el pavo que se come en estas fechas navideñas, decembrinas. El pavito tiene un muy buen sazón y es una muy buena combinación ponerle la longaniza y bueno, ya su salsita y todo este rollo está espectacular. La neta, sí, el pavito tiene un sabor sumamente glorioso. A canijo, ya se me rompió. Amigos, y ahora sí, ya de la última partecilla del video, vamos a pasar a los taquitos. Para algunos debimos haber empezado el video con taquitos, pero yo quise empezar con las tortonas porque las tortas pues obviamente se veían y estaban sumamente deliciosas. Los taquitos están desde 26 hasta 35 pesos. Podemos encontrar taquitos de arrachera con recado, castacán, de chamorro, de cochinita pibil, de longaniza, cueritos, pollo al pibil, podemos encontrar de pulpo, relleno negro, etcétera, etcétera. Yo, para empezar, obviamente pues nos pedimos el taquillo clásico, que es el de cochinita pibil. Este está en 26 pesitos. Viene la tortilla calientita en la parrilla. Le ponen un toquecito de la misma grasita de la cochinita. Ya le pusimos tantita cebollita morada. Aquí sí ya le pusimos poquita salsa porque me metí una enchilada, como no tienen una idea. Vamos a entrarle, provechito. La carne está tan jugosa. Tiene hasta un toquecillo como si fuera dulcecita. Se deshace en tu boca. Sientes todos los juguitos en tu boca en cada mordida. Está espectacular el taquito de cochinita. Yo amo la cochinita pibil, amigos. Es deliciosa. En la torta me supo a gloria y en ese taco está espectacular, de verdad. Tenemos uno de los tacos más importantes y también populares en Yucatán, o estos platillos yucatecos, así como la cochinita pibil, que es el taco de relleno negro, base de carne de pavo, carne de cerdo y una mezcla de chiles que hace como una pasta llamada chilmole, que es la pasta color negro que hace que este taco sea así. Por eso se llama relleno negro, por la pastita negra. Es una pasta, es una mezcla de chiles que hace que se haga pues esta mezcla, este mix de chiles, el chilmole. La neta, también ese taquito de relleno negro está espectacular. La carne está súper jugosa, súper suave. Tiene un toquecito muy, muy, muy rico. O sea, de verdad se deshace en tu boquita y el toquecillo del pavo con la carnita de cerdo está bien rico. Yo sé que hasta el taco se ve un poco raro porque es como color negro, pero no, de verdad está 100% recomendable. Está exquisito. Yo creo que si ustedes vienen a comer
puros taquitos y el panucho te vas a gastar con tu bebida unos 2, 3 tacos más tu bebida unos 100 pesos, 120 máximo. Claramente si vienes a comer una torta, pues ya te vas a gastar más, a lo mejor como unos 150 con tu bebida. Ya como última parte ahora sí del video, amigos, me recomendaron y me dijeron que si yo quería probar, pues por lo cual dije que sí, ¿no? Pues tenemos que probar. Es un postre de zapote prieto con jugo de naranja. Esto de verdad yo nunca lo he probado y está bastante chistoso ver, pues, o sea, me dicen que es como un postre muy, muy yucateco. Yo nunca lo he probado, o sea, tiene un color, pues vean, negro, o sea, es un negro fuerte. Es como si fuera como la pasta, la consistencia de un mole cuando todavía apenas está como hirviendo con el caldo de pollo y así. La verdad está bastante extraño. Este tiene un costo de 60 pesos. Pues a mí me sabe como, o sea, como tiene el toquecito de la naranja, me sabe como si fuera mango, como la textura de cuando te comes un mango como en papilla. Sí, es que es como si fuera un puré de fruta, una papilla de fruta. Es algo muy diferente y muy novedoso y que la neta vale la pena venir a probar aquí en este lugar. Amigos, hasta aquí concluye este video. Espero que realmente lo hayan disfrutado. La verdad es que toda la comida en este lugar está muy, muy buena, en las Polas del Valle. Si me preguntaran a mí qué es lo que más me gustó, sería un poco difícil decidir, porque la verdad es que los taquitos están muy buenos, güey. La cochinita está sumamente deliciosa, pero el panochito, las tortas, todo lo que probamos de verdad me gustó al 100%. Este lugar está abierto todos los días de lunes a domingo de 12:30 a aproximadamente 6:30, 7 de la noche. Y además que cuentan con otra sucursal donde únicamente venden tortas, que se encuentra en la delegación Álvaro Obregón. Y en abril del 2021 van a estar abriendo otra nueva sucursal en Polanco, también de tortas, donde puedes encontrar tortas, postres y bebidas. Así que ya sabes, déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más se te antojó y si vendrías a probar este lugar de las Polas, que es una tremenda chulada. Y ya sabes que si te gustó este video, por favor regálame muchos likes, no olvides compartirlo, suscribirte y no olvides seguirme en todas mis redes sociales, que me encuentras como Dani Zuko. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, usen cubrebocas, bye.